Molitva za zdravlje duše i tijela. Salud del alma y del cuerpo. Gospodine Isuse Kriste, Señor Jesucristo, u današnjem evanđelju čitamo, en el Evangelio de hoy leemos cómo tú das a tus discípulos al mundo para que ellos sigan con tu obra, con la obra que tú has venido a cumplir. Y se consiste en el hecho de llevar la buena nueva a cada hombre, que Dios es amor y que Dios ama infinitamente a cada hombre. Kao što si prije 2000 godina, hace 2000 años los enviaste al mundo, hoy quieres que cada uno de nosotros participe en esa tarea, cada uno de nosotros de su manera. Ti želiš da u svome mjestu, tú quieres que en nuestro lugar, en este tiempo, seamos tus manos extendidas y nos llamas a testimoniar. Da svjedočimo drugima, testimoniar a los demás, a Dios, pero que no lo hagamos tanto con nuestras palabras, cuanto con nuestra vida, nuestras obras. Señor Jesucristo, que nuestras vidas siempre sean una exhortación para los demás, para conocerte a ti y te amen aún más. Gospodine Isuse Kriste, Señor Jesucristo, povjeravaš veliku zadaću. A cada uno de nosotros una gran tarea, una misión de testimoniar a los demás. Y tan a menudo no somos conscientes de eso en nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer? Pensamos que eso no nos toca a nosotros. Poder lograr y poder hacer lo que tú quieres de nosotros. Es necesario que nuestra vida hagamos más semejante a la tuya. Es necesario que cada día crezcamos en nuestra fe y que cada día, cada vez más, experimentemos y conozcamos el amor de Dios en nuestras vidas. Tú nos invitas que aquello que recibimos de ti a través de la oración, que lo demos a los demás. Inspiras, nos exhortas no vivir solamente para nosotros mismos, sino también para los demás. Nos invitas que no veamos solamente nuestras necesidades, intereses y deseos, sino también las necesidades de nuestros prójimos. Queremos seguirte, Señor.
Queremos ser como tú. Deseamos vivir para los demás y estar a la disposición de aquellos que necesitan de nuestra ayuda. Gospodine Isuse Kriste, oh Señor Jesucristo, stojeći pred zadaćom koju si nam povjerio, stando postajemo ante la tarea que tú nos has confiado, somos conscientes de nuestras debilidades, dificultades y limitaciones. Somos conscientes que no siempre podemos llenar y cumplir aquello a lo que tú nos invitas. Pero Señor, tú nos has dado tu palabra y nos has prometido que siempre estarías con nosotros. Siempre nos darías la fuerza y el apoyo en nuestra misión. Y potiče nas, San Pablo nos habla y nos exhorta que incluso allí cuando somos débiles y cuando pensamos que ya no podemos más, que te busquemos con más fuerza y que te demos nuestras debilidades. Porque cuando somos débiles, somos más fuertes. Dados por tus palabras, esta noche hemos venido a ti. Queremos darte las gracias, pero también queremos pedirte por la ayuda. Queremos rogarte por la salud del alma y del cuerpo, para que con más fuerza podamos ir adelante y que nuestras vidas sean una exhortación a los demás a conocer tu Padre y nuestro Padre. A todos vosotros, vuestras familias y por los que habéis rezado esta noche, bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo.